Hay varios casos importantes de protección y defensa del territorio en términos también de conflictos, incluso ambientales y sociales, que vale la pena destacar. Uno es, por ejemplo, el caso de Santurbán. En Santurbán ha habido hace varias décadas un interés grandísimo en generar una explotación a cielo abierto, unas explotaciones de gran escala de oro que hay en la zona. Esta región hace parte del departamento de Santander, del norte de Santander, etc. Y está principalmente en las partes altas de las montañas, zonas de páramos, por eso es en la zona del páramo de Santurbán, donde se da, digamos, como el conflicto. Allá lo que las organizaciones logran, y es una victoria muy importante temporal, y es que logran detener la explotación y las licencias que se estaban ya otorgando a Ecooro, que era una empresa canadiense que se encontraba en la zona con toda la posibilidad ya casi que de arrancar. Se genera un movimiento social muy grande, muy interesante, que ese movimiento social era un movimiento social muy amplio, digamos, no tenía colores o adscripciones políticas únicas. Claro, eso es política, digamos, es ecología política, la defensa del agua y la defensa de los páramos, pero me refiero a partidariamente. Fueron muchos los partidos y los movimientos que se sumaron a la misma causa a decir, un momento, acá no se puede hacer cualquier cosa en cualquier parte. No porque tengan licenciamiento del Ministerio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es correcto que se haga una explotación de la zona que provee el agua de toda la región, de varias de las ciudades más importantes de esa zona del nororiente del país, de ciudades, cascos urbanos, por supuesto, de zonas de zonas agropecuarias, de zonas agrícolas y ganaderas, etcétera, etcétera. Entonces ahí se hizo un debate muy grande que, sin embargo, pues no se ha cerrado. Entonces yo por eso decía, pues procesos exitosos son, o proyectos, digamos, afortunados en términos de proceso, de organización y de movilización de ideas, de movilización de propuestas, de nuevas formas de ordenamiento. Entonces ahí hubo un debate muy grande, por ejemplo, en la delimitación del páramo, que son instrumentos que existen, y se hizo una delimitación del páramo que tuvo muchas, muchas críticas, pero que también tuvo, digamos muchos aciertos. Entonces digamos que en ese balance, es muy, para muchos de nosotros, de investigadores que hemos estado como en estos temas de conflictos socioambientales, lo que resulta más importante de cualquiera de estos procesos es la generación de acuerdos de uso. Más que los instrumentos en el papel, más que polígonos de áreas protegidas o restricciones de zonas de reserva forestal, en este caso de delimitación de un área de páramo, lo más importante no es el polígono, no es la figura y el instrumento, sino la forma como construimos acuerdos de gobernanza entre los habitantes, la institucionalidad pública, eventualmente las empresas, también mineros que hacen parte allá del debate, por supuesto, no solamente las empresas extranjeras, sino mineros locales, pequeños mineros, medianos mineros, hasta dónde se puede explotar. ¿Quién decide sobre eso? ¿Cómo hacemos para que las consultas sobre a la población sean decisorias y sean instrumentos que garanticen que más adelante la gente pueda decidir si queremos seguir explotando oro con estos métodos, hasta esta cota, en estos lugares especiales, y en estos definitivamente no? Entonces es tanto definir cómo, quiénes y dónde pueden lograr el acceso a esos bienes que son de uso común, insistimos, ¿no? Son bienes que tienen que tener una redistribución en la generación de la ganancia, que no puede quedarse solamente en las grandes empresas, o una ganancia que no se compadece con las pérdidas de los pasivos ambientales que muchas veces generan estas clases de explotaciones. Entonces, ese caso de Santurbán es un caso muy importante, muy, muy importante. Ahorita hay otro que yo no sé, no sé si llamarlo exitoso o no, simplemente es un caso que quiero que lo mencionemos, muy, muy importante, de organización en medio de un conflicto muy grande, que es el de Hidroituango. Eso es en el cañón del río Cauca, en Antioquia, y las comunidades de allí, con aprendizajes previos de Hidrosogamoso, por aprendizajes previos de organizaciones en el Quimbo, que es otra hidroeléctrica, en el Huila, ya sabían y habían venido construyendo todo un análisis e investigación social, técnica y académica de la irresponsabilidad de la construcción de una mega represa en esa región, por muchas razones, por razones de geomorfológicas, de análisis del movimiento de las migraciones de los peces,
de análisis económicos del aprovechamiento social redistributivo, digamos, de pequeña escala en cada familia, pero de gran escala en términos que son cientos o miles de familias las que se ven beneficiadas del aprovechamiento integral de ese territorio, con conflictos, por supuesto. No era un lugar sin conflictos, pero era un lugar que de todas formas tenía unas capacidades locales de gobierno y de acuerdos de la gente frente a las distintas clases de uso: pesca, minería, de barequeo, agricultura, ganadería, industrias, ciudades, pueblos, etcétera, que viven de ese cañón. De un momento a otro se decide, a pesar de los llamados de las comunidades y de las organizaciones, incluso de algunas entes territoriales, de decir no queremos, se impuso, y en este momento está el pulso. En este momento está el pulso. Efectivamente la presa ha venido haciendo aguas, es decir, ha venido fracturándose. Ustedes han visto el desastre. Hay una amenaza gigantesca de fractura y de falla de la casa de máquinas y del muro, que ya está conteniendo la zona inundada del río Cauca. Y en este momento está el debate de qué hacer. EPM se mantiene en el empeño terco e irresponsable de seguir mantener la inundación, de mantener la represa, de generar supuestamente reformas, digamos, al muro y a la casa de máquinas para garantizar que el proyecto siga adelante, mientras que procesos técnicos y expertos de distintas universidades de Colombia, de la Nacional, de la UIS, de la Universidad de AFIT, de la Nacional de Antioquia, allá en Medellín incluso, se ha debatido diciendo se debe desmantelar la presa. A mí me parece exitoso el hecho de que, si bien no se ha ganado la lucha, sí se ha logrado denunciar ampliamente, digamos, una forma de ejecución de proyectos que es absolutamente inoportuna y sobre los derechos de la gente, sobre los derechos de la naturaleza, sobre los derechos del río, sobre los derechos de los pobladores del entorno, pero además generando un posible gran riesgo de desastre gigantesco en el caso donde se fracture eso más. Entonces, ese proceso de Ríos Vivos y de varias organizaciones que han venido apoyando ese movimiento alrededor de la defensa del río Cauca y de los pobladores del río Cauca, y en contra o frente a un proyecto que es a todas luces un factor de grandísimos riesgos e impactos, pues me parece un caso pues de destacar en medio de un conflicto gigante, en medio de persecuciones, han asesinado líderes y el proceso se mantiene, digamos, allá firme frente al tema. Entonces, y además con documentación técnica muy importante, que creo que también es algo que hay que destacar. No se trata solamente de gente con banderitas allá o con carteles al frente de la empresa EPM, sino de técnicos y expertos que también son la gente, diciendo, un momento, aquí hay que hacer otra cosa, hay que desmantelar la presa, y se propone otro modelo de ordenamiento ambiental y territorial de este espacio.